Hola, soy Martín Estrella Jiménez y trabajo como asesor fiscal en el despacho Cuatro Casas González Pereira. Trabajo en Brost Abogados en el Departamento de Derecho Mercantil. Soy notario, recién aprobado en la última promoción de Valencia 2012-2014. Mi trabajo básicamente consiste en asesorar a los clientes, ya sean personas físicas o personas jurídicas. En el área de Derecho Mercantil hay distintas especialidades y yo en concreto trabajo más con temas de derecho societario. Aunque la gente vea la oposición como algo muy lejano, realmente en la oposición no haces más que estudiar en profundidad lo que te han enseñado en la carrera. Yo recuerdo la época en el CEU como una etapa muy positiva. Digamos que te otorga una serie de habilidades o herramientas que son muy importantes, sobre todo en los comienzos. Para empezar, dar todo mi agradecimiento a los profesores del CEU que tan bien me enseñaron en su día. Y sinceramente, sobre todo el aspecto del derecho privado, es que lo he utilizado en la posición no día a día, sino te diría minuto a minuto. Tienes más posibilidades de participar en proyectos interesantes. En mi caso, participé con el área de Derecho Internacional Público en un programa por el que me pude ir a Estados Unidos y pudimos ir a las Naciones Unidas y fue una experiencia muy interesante y yo creo que tuve mucha suerte porque igual si hubiese estado en otro sitio en el que había más gente pues hubiese tenido menos posibilidades de ir y de vivir esa experiencia. Gracias a la universidad, aprovechando el servicio de prácticas, pues conseguí el puesto de trabajo que actualmente tengo. Aquí, todo el calor humano que sientes, de forma necesaria, porque es que hay menos gente por aula, ha hecho que me acabe gustando lo que he estudiado y que pues haya logrado mi sueño, la verdad, que repito otra vez, que era sacarme el título de notario. Las bases sólidas se adquieren durante una etapa y yo creo que esa etapa es la universitaria. Que se forme, aunque parezca repetitivo, un abogado está toda su vida formándose. Creo que es muy importante tener pasión por lo que haces.